Ahora Muchas sí. gracias, Diana. Ahora sí, Respondiendo a tu pregunta, tengo que empezar por decir que es un lugar común decir que Colombia, aunque tiene petróleo, tiene el privilegio de tener petróleo, que no lo tienen todos los países del mundo. Sin embargo, sus precarias reservas hacen que Colombia sea un consumidor, es un actor marginal en el mercado internacional de crudo. Y sus reservas son muy precarias. En el último año, 2019, se detuvo, por fortuna, la caída de las reservas. Se incrementaron ligeramente en un 4% y pasamos de tener reservas de 1.958 millones de barriles a 2.036. Pero lo interrumpo un segundo para preguntarle. Yo tenía incluso una cifra más baja, 1.782 para 6 o 7 años. Cuando estamos hablando de 1.958 millones de barriles, estamos hablando en términos de año de cuánto de reservas. Estamos hablando de 6.2 años. Y el año pasado subieron a 2.036 millones que nos alcanzarían eran 6.2. Y ahora nos alcanzan para 6.3. El hecho es que esas reservas fueron cuantificadas con base en un precio de $60 el barril. Pero cuando tú mides esas mismas reservas con el rasero de los precios actuales que oscilan alrededor de $40 el barril, se reducirían sensiblemente. Ya no tendríamos 2.036 millones de barriles, sino 1.632. Y si las 2.036 se alcanzaban para 6.3 años, las 1.632 se alcanzan para un año menos. O sea, ahí perdemos un año por cuenta de los precios. Ahora bien, en materia de gas, el resultado que reporta la Agencia Nacional de Hidrocarburos es más preocupante, porque en el año pasado se disminuyeron las reservas con respecto al 2018 en un 17%, pasando de 3.786 gigapies cúbicos a 3.149, pasando de 9.8 años a 8 años de autoabastecimiento en materia de gas. Yendo a responder tu pregunta, la posibilidad que tenemos de incrementar esas reservas, de reponer las que extraemos y consumimos y aumentar las reservas, no hay sino una nueva frontera. Esa nueva frontera son, en primer lugar, el mejoramiento del recobro, es decir, extraer un mayor porcentaje de crudo de los pozos, que es lo que hemos venido haciendo. Y ahí quiero hacerle una pregunta. Hoy, en el factor recobro, ¿nosotros estamos en qué porcentaje? ¿20%? Estamos aproximadamente en el 19%. ¿A cuánto podríamos llegar si hay un mejoramiento del recobro? Bueno, yo diría que hay un techo, hay un límite, que estaría alrededor de 35. Pero cada punto que usted incremente, que usted mejore el recobro, eso le significaría al país aproximadamente unos 500 millones de barriles. Pero lógicamente eso implica utilizar tecnologías con un mayor desarrollo. Ahora bien, el segundo, y para darte una idea de cuánto actualmente representa el recobro mejorado, te pongo el ejemplo de lo que sucedió en el año 2018. Se incrementaron las reservas en el año 2018 en 492 millones de barriles. Y de esos 492 millones de barriles,
450, prácticamente el 90%, fueron por cuenta de recobro mejorado. De manera que las mayores reservas del año 2018 atribuibles a nuevos hallazgos, a nuevos descubrimientos, es ínfimo. El segundo camino a recorrer tiene que ver con el offshore. Y en eso se han hecho esfuerzos en el país encaminados a buscar, a explorar y desarrollar reservas costa afuera. Pero el éxito que hemos tenido hasta el momento es más en gas que en petróleo. Y finalmente nos quedan los yacimientos no convencionales de roca generadora, para lo cual se requiere utilizar la técnica del fracking, que muy seguramente es un tema que vamos a abordar más adelante. Y en materia de gas, porque también dije que tenemos preocupaciones en materia de gas, hemos pasado de una oferta holgada que teníamos a una estrechez de esa oferta que nos ha obligado en algunos momentos en que se ha requerido importar gas. Por fortuna tenemos una planta regasificadora en Mamonal, en Cartagena, en el puerto que tenemos allá del Callao, a través del cual hemos hecho esas importaciones cuando hemos tenido déficit en materia de oferta. Pero Colombia tiene otra posibilidad de incrementar sensiblemente sus reservas en materia de gas, que es el gas metano asociado a los mantos de carbón. Allí Colombia tiene unas enormes reservas y un enorme potencial que no ha sido explotado y que, infortunadamente, en una decisión, a mi juicio, equivocada del Consejo de Estado, paró un desarrollo que estaba avanzando la empresa Drummond para extraer ese gas que está allí atrapado y que, entre otras cosas, sería supremamente beneficioso para el medio ambiente. Porque es que ese gas que está atrapado entre los mantos de carbón, a medida que se extrae el carbón, se libera. ¿Y a dónde va a parar ese gas metano asociado a los mantos de carbón? A la atmósfera, a contaminar. Y el gas metano es 20 veces más dañino que el CO2. De manera que aquí sería una oportunidad de aumentar nuestras reservas de gas y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias, Amílcar. Después vuelvo con usted porque hay un tema que me queda en la cabeza y es el tema de las tecnologías para el recobro. Si tenemos esas tecnologías, ¿cuáles son esas tecnologías? ¿Cuáles son las inversiones en esa tecnología? Y lo otro es yacimientos no convencionales, es de qué manera podemos trabajar eso con una sostenibilidad medioambiental. Pero paso al punto que usted mencionaba, el punto 3, que es el offshore, que es la búsqueda mar afuera, costa afuera. Sabemos que es difícil explotar adentro, sabemos que hay dificultades con las comunidades, sabemos que hay dificultades, que es costoso. Y sabemos que como Noruega y Dinamarca hay unas posibilidades costa afuera, pero a mí me gustaría que fuera Hugo Pelliza y Marcela Pichotti que nos dijeran qué se necesita para promover esas operaciones costa afuera. Marcela. Bueno, Diana, buenas tardes, gracias a todos. Lo primero que quisiera es reconocer lo que se ha hecho hasta este momento. El establecimiento del régimen de zonas francas costa afuera para los bloques offshore a través del decreto 2147 del 2016, pues nos permite a nosotros facilitar las operaciones costa afuera. Yo creo que esto ha sido uno de los avances más importantes que hemos tenido nosotros en Colombia. Luego de eso, todavía nos falta y tenemos unos retos muy grandes y muy importantes por delante que tenemos que trabajar entre todos. Desde la perspectiva jurídica, nos falta un marco normativo claro sobre, por ejemplo, dar prioridad en el consumo interno versus la libertad de la comercialización o la exportación. Es un tema que para los operadores internacionales resulta muy importante definir qué voy a hacer con lo que yo
encuentre, por ejemplo, en gas, costa afuera. Desde la perspectiva del marco institucional, tenemos que simplificar los procesos. Un operador internacional tiene que trabajar con cerca de 12 organismos en Colombia para poder desarrollar o adelantar un proyecto costa afuera. Tú tienes que trabajar con el ANLA, con DIMAR, con el MININAS, con el Ministerio de Defensa, diferentes corporaciones, el Ministerio del Interior, la CREC, de todo. La radicación de una solicitud para hacer investigaciones científicas o tecnológicas costa afuera tiene que hacerse con al menos 6 meses de antelación de realizar la operación y digamos que si cuentas con suerte y no se te enreda el proceso, pues lo sacas en 6 meses. Hemos tenido situaciones donde se toma más tiempo. Desde la perspectiva tributaria, hay que continuar fortaleciendo el régimen franco en offshore, adaptándonos a las nuevas condiciones económicas y operacionales. Las operaciones de offshore son operaciones costosas y nosotros como país tenemos que propender porque las hagamos cada vez más fáciles para los operadores internacionales, porque la competencia nuestra está en otras dimensiones. Digamos, competimos contra otros países, ahora estamos compitiendo contra los grandes hallazgos en Guyana, estamos compitiendo contra el Golfo de México. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es atraer a los inversionistas, a los operadores internacionales para que vengan al país a trabajar. Y desde otras perspectivas, te digo, desde la perspectiva profesional, tenemos que preparar a los profesionales para enfrentarse a un régimen que no existe en Colombia. Las operaciones costa afuera no existen en Colombia, son nuevas. Nosotros hemos tenido que salir a aprender, contratar expertos para que nos enseñen y cambiar mucho el mindset de los trabajadores de la compañía para estar muy alineados sobre esas necesidades que tienen los operadores internacionales. Y desde la perspectiva logística, que es, por así decirlo, la especialidad de nosotros, ni qué decirte, la logística en Colombia es permanentemente clara, es cara, es difícil de hacer logística en el país, tenemos unas vías difíciles, tenemos dificultades a veces de acceso a los puertos, situaciones permanentes con las que tenemos que trabajar y lo que nosotros tenemos que hacer o buscar hacer de forma permanente para poder atraer a los operadores internacionales es facilitar esa logística para ellos, también buscando la excelencia operacional, que es un elemento importante para ellos, una bandera fundamental, son los altísimos estándares de HSE con los que se trabaja, la permanente exigencia de una operación de offshore 7x24, un taladro trabajando costa afuera, barcos yendo y viniendo, trayendo personal, llevando materiales, etcétera. Entonces hay que buscar permanentemente facilitarle al operador internacional la logística. Eso sería lo que yo, no sé, Hugo, sí, ¿qué más? Marcela, y ahí me quedan 3 puntos. El primero es, ¿qué tanto tenemos costa afuera? En términos de exploración, ¿cuál es nuestra capacidad costa afuera? Luego, cuando usted habla de simplificar los procesos, ¿cómo lo simplificaría? Exactamente, ¿cuál sería esa ruta? Lo otro que me queda en la cabeza es regulación. Entonces, en esos puntos me gustaría un poquito más profundizar. Voy a empezar por la número 2. Creo yo que es importante la simplificación de procesos. Lo que nosotros hemos hecho es siempre mirar hacia el cliente, hacia el operador internacional, que es el cliente nuestro, hacer cierres de campaña con procesos de aprendizaje sobre todas las dificultades que se tuvieron o que se supieron en la campaña que se tuvo. Coremar es una compañía que ha soportado cerca del 95% de las campañas de offshore desde nuestras bases especializadas en tierra, en Cartagena y en Barranquilla. Y básicamente lo que hacemos son permanentes procesos de aprendizaje, permanentes aprendizajes también, training on the job, fundamentalmente trabajando con personal colombiano, bastante especializado, y anotando, o sea, documentando todos los procesos que tenemos. Y luego hacemos unos
reconocimientos internos en la organización que nos permiten a nosotros transmitirle esos aprendizajes para las nuevas campañas que podemos desarrollar. Y le pediría a Hugo que me ayudara con la capacidad que tenemos costa afuera, que si tú miras, por ejemplo, en el año 2019 se hicieron 5.500 kilómetros de investigación costa, de investigación en petróleo, y de esos 3.000 kilómetros cuadrados cerca fueron operaciones costa afuera, en investigación en operaciones costa afuera. Entonces, Hugo, si me ayudas con eso, te agradezco. Hugo Gustavo Belliza. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cómo lo promovemos? ¿Cómo se promueven las operaciones costa afuera? Micrófono apagado, Hugo. Gracias, Marcia. Le hiciste una introducción realmente muy detallada, excelente, me facilitaste la vida tremendamente. Bueno, desde el punto de vista offshore, primero hay que el contexto, ¿no? Lo que es todo el Caribe colombiano representa aproximadamente el 30% de toda la superficie colombiana, ¿no es cierto? Y si vemos la parte que ha sido explorada, que sigue siendo una parte todavía muy pequeña. Yo divido en dos partes. Una parte emergente, que es la parte donde hemos tenido actividad en los últimos 60 años, y donde ha habido descubrimientos, y una parte que todavía nos falta perforar para tener conocimiento del subsuelo. Pero hasta ahora, el offshore, en el momento que hemos aventurado en aguas profundas y ultra profundas, es decir, en profundidades mayores de 400 metros hasta uno de los pozos más profundos ha sido en aguas de 2.300 metros. Eso ya es ultra profundo. Y nos hemos encontrado con la grata sorpresa de encontrar gas, ¿cierto? Ese gas hay que dimensionarlo. Y esa es la segunda etapa, y la etapa que Ecopetrol y sus socios están trabajando. Pero cuando vemos todo el potencial que tiene, pensamos que puede haber hasta un orden de 50 TCF. Y con ese tamaño de potencial, uno puede pensar que toda la matriz energética de Colombia va a poder transicionar hacia una energía más limpia gracias al gas. ¿Cierto? E inclusive, dentro de la visión de Ecopetrol, Ecopetrol se ve una compañía que va más o menos un 30-35% de su portafolio al final de esta década debería ser gas. Sobre todo, pues, en el tema de transformación energética, me perdona Gustavo, pero es importante contarle, pues, a todos los que además a través de este conversatorio nos oyen, pues estamos en el momento en el que esa transformación energética tiene que crecer mínimo a un 12% en 2 años o a un 20%. Con lo cual, si nos olvidamos, si dejamos por fuera eólico y solar, estaríamos hablando de que la expectativa de gas es la única expectativa realista para poder llegar a unos porcentajes tan grandes. Correcto, pero fundamentalmente porque las otras fuentes renovables todavía no tienen la escala que el país necesita para hacer una gran transformación. Por eso el gas va a ser el vehículo que va a tener el país, ¿no es cierto?, para en los próximos 20, 30 años de migrar a una fuente más limpia. De ahí es la importancia que tiene. Y en términos de, digamos, de esfuerzo exploratorio, en el momento que uno pasa a aguas profundas, ultra profundas, los costos operativos incrementan sustancialmente. La planeación de pozos exploratorios y de pozos de delineación en aguas profundas requiere realmente por lo menos de 18 meses a 24 meses.
toda la ingeniería, todos los estudios previos que se hacen después de Macondo, el accidente que tuvo BP en el Golfo de México hace 10 años, los estándares han cambiado sustancialmente. Y esos estándares exigen trabajos de aseguranza técnica mucho más rigurosa. Nosotros, dentro de Ecopetrol, estamos asociados con compañías que son líderes mundiales en operaciones costa afuera, como puede ser Shell y Petrobras. Y son gracias a la tecnología, al conocimiento, digamos, que ellos traen, es que permiten o nos permiten pasar, ¿no es cierto?, saltar ese gap de falta de experiencia y de know-how. Claro. Y es muy importante porque en esta relación que tenemos con estas compañías, nuestra gente también se va capacitando. Hay que acordarse que Ecopetrol también está participando en actividades costa afuera a través de sus filiales y socios de sus filiales. Caso de Shell y de BP en Brasil, tenemos los bloques en Brasil, en participación en dos bloques en México, costa afuera, con Pemex en uno y con Petronas en otras, y en el Golfo de México de Estados Unidos tenemos varios consorcios. Así que la compañía en sí está construyendo este know-how, que es muy importante, porque en algún momento Ecopetrol va a tomar las riendas y va a ser operado, ¿cierto? Así que eso es muy importante. Un hito importante para todo el grupo empresarial Ecopetrol es que Ecopetrol hoy en día está operando Chuchupa Ballena, ¿cierto? Con la compra de la participación de Chevron, ha pasado a ser operador de ese campo, que si bien es agua somera, es offshore. Muy bien, vuelvo con ustedes dos, Marcela y Hugo, en segundos con un tema que me parece importante frente a este tema del offshore, pero metámonos ahora con los panelistas y ahora volvemos a una segunda ronda, porque a mí me queda claro a través de estas tres primeras intervenciones lo que se necesita, y quiero ahora entrar en cómo lo hacemos y cómo lo hacemos de manera sostenible y responsable. Y si realmente está, porque el diagnóstico está en lo que nos falta, en los riesgos que habría si no lo hacemos, en lo que necesitamos hacer. Pero le pregunto a Fernando Sarria y ya voy con Gonzalo Andrade para preguntar fundamentalmente por qué los proyectos piloto son importantes alrededor de fracking en Colombia. ¿Qué es lo que eso nos va a dar? ¿Qué es lo que eso nos va a decir? Gracias, Diana. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Los proyectos piloto son muy importantes para que Colombia pueda demostrar que el desarrollo de los no convencionales se puede hacer de una manera segura y protegiendo el medio ambiente tal como se ha hecho en otras partes. Acordémonos cuál ha sido el proceso para llegar a este punto. Nosotros como empresa llevamos ya 8 años tratando de hacer estos proyectos y ha habido muchos ires y venires, regulatorios, políticas públicas, etcétera. Finalmente, a finales de 2018, el gobierno lo que ve es que esta discusión se había ido un poco por el lado emocional y se había desviado de la parte técnica y científica. Entonces, para traer a todo mundo a la mesa de nuevo, forma la comisión de expertos, en la cual Gonzalo, nuestro compañero del panel, fue miembro. Esa comisión de expertos congregó a 13 expertos profesionales en diferentes ramas de la ciencia, la economía y las humanidades para entender el problema que tenía Colombia y buscar una solución integral. Ellos hicieron un trabajo muy juicioso y a principios de 2019 dieron un informe al gobierno en el cual le dijeron para poder hacer los no convencionales y poder capturar esta oportunidad que estaba describiendo Amílcar al principio, lo que nosotros necesitamos es una prueba. Un piloto. Entonces, un piloto donde podamos medir los aspectos
científicos, los aspectos sociales, los aspectos económicos, y ese piloto se ha venido volviendo realidad con una serie de regulaciones que ha sacado el gobierno con base en la recomendación de la Comisión de Expertos. Hubo un decreto general, de ese decreto se derivaron varias regulaciones, y en este momento ya se está en la fase final del desarrollo de esas regulaciones. Y una vez se implemente el piloto, lo que se va a hacer es eso de seguir un procedimiento muy estructurado con el cual, antes de empezar las operaciones, se miden una cantidad de variables, tanto de aguas subterráneas, aguas superficiales, del suelo, de la flora, de la fauna, de la salud, y eso es lo que se llama la línea base. Esa va a ser la foto de cómo estaban las cosas antes de hacer el piloto. Después se obtiene la licencia ambiental, se realizan las actividades del piloto, la perforación, la estimulación y las pruebas, y durante ese tiempo se vuelven a medir permanentemente las mismas variables para mirar el impacto que ha tenido y cómo se han mitigado los impactos del piloto y poder entender perfectamente de qué estamos hablando y poder hacer un laboratorio en la vida real en Colombia, no con datos importados de otros países, sino en Colombia, de cómo puede funcionar acá el tema del piloto. Fernando Sarria, lo interrumpo un segundo para preguntarle, ¿quién verifica el antes y el después? ¿Cuál es la veeduría que tiene eso? Sí, entonces tiene digámoslo así, tiene tres veedurías que podríamos describir de esa forma. Lo primero es la licencia ambiental. Entonces, para al mismo tiempo que se radica la licencia ambiental, uno entrega su foto del antes. Después, durante, el ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, está supervisando el trabajo todo el tiempo. Se le están entregando datos permanentemente a una comisión intersectorial, además conformada por varias entidades del gobierno. Esa es la primera, digamos, es la parte más institucional. La segunda es mediante un centro de transparencia, al cual las operadoras van a transmitir todos los datos que vayan generando de monitoreo sísmico, de monitoreo biótico, de monitoreo abiótico, y todo se va a subir a una plataforma que está disponible, como lo explicaba una vez muy bien el presidente de Ecopetrol, como una pecera, donde todo el mundo puede ver en tiempo real qué es lo que está pasando con el piloto. Y la otra veeduría son todos los mecanismos de participación ciudadana, foros donde hay que informar a la ciudadanía local. Ellos acompañan el proyecto, hay mecanismos de participación que están determinados por una de las regulaciones que hablábamos anteriormente, que es la regulación social. Entonces, toda esta es la veeduría que se lleva. Acompañando a esto, viene, bueno, lo de transparencia, que ya lo dijimos, y viene también la parte de fortalecimiento institucional. Esto, si bien son actividades que se han hecho en diferentes puntos de la actividad petrolera, se ha hecho perforación horizontal, se ha hecho fracturamiento, nunca se han hecho todas juntas, y eso es lo que estamos probando. Entonces, el gobierno, en simultánea con esto, lleva su proceso, que fue una de las principales recomendaciones del panel de expertos, lleva su proceso de fortalecimiento institucional. Entonces, como esto es una prueba muy controlada, o sea, lo que dice la regulación es que son máximo 4 pruebas de máximo 2 pozos cada una, entonces son máximo 8 pozos, no es algo de gran escala, y las entidades de control van a poder ganar experiencia y fortalecerse institucionalmente al mismo tiempo que se va haciendo el piloto. Entonces, yo creo que eso es como la estructura completa que recomendó la comisión de expertos, que finalmente desemboca en hacer la perforación horizontal, el fracturamiento multietapa, las pruebas, dejar fluir el pozo, y finalmente todos esos datos que se recogieron durante el antes, el durante y el después van a una comisión evaluadora, que está conformada por 7 personas, de las cuales 4 son del gobierno y 3 son de la sociedad civil, que va a, contra unos criterios objetivos que todavía en este momento se están determinando, va a evaluar cómo fue el resultado del piloto. O sea, se va a tener un estándar de cuál es, qué significa éxito, qué significa hacerlo bien. Y
Entonces, eso lo vamos a saber desde antes y con esa vara se va a medir el piloto. Entonces, en mi opinión, es un proceso muy estructurado. No lo hemos visto. Largo, por lo que le escucho yo en todas estas etapas, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el cronograma que puede durar el piloto de fracking? El piloto de fracking, bueno, tiene, digamos, varias fases principales. La primera es hacer el estudio de impacto ambiental, que se hace tan pronto se tengan los contratos adjudicados. La ANH está en el proceso de las adjudicaciones de los contratos. Por eso se lo pregunto, porque lo que estoy viendo es que un piloto, o sea, este proceso que usted me ha planteado, ¿tendría una demora de cuánto tiempo en tener luz verde, si llegara a tenerla? Lo que quisiéramos lograr, si todo sale bien, si se logra una sincronización prácticamente sin precedentes a nivel interinstitucional del Estado, a nivel de la interacción del Estado de las empresas con el Estado y con la comunidad, se logra una cosa completamente armónica. Nosotros pensaríamos que durante 2022 creemos que se puede ya tener la evaluación. Ahora, dicho 2022, dicho esto, usted hablaba de las personas que lo han hecho bien, donde ha funcionado. ¿Cuáles son esos referentes internacionales que nos sirvan a nosotros frente al tema de fracking? Bueno, esto se ha hecho a escala comercial grande en Estados Unidos, donde pues obviamente la historia es bastante conocida, que esto cambió la ecuación geopolítica y de suministro de petróleo a nivel mundial. Estados Unidos, de ser el principal importador de hidrocarburos, se convirtió en exportador neto de crudo y gas. Allá Estados Unidos está produciendo alrededor de, dependiendo, porque esta varía con el precio, pero entre 10 y 12 millones de barriles. Uh-huh. Eso es como 15 veces Colombia. También se ha hecho en Canadá con bastante éxito en las provincias de Alberta y Columbia Británica, y más cerca aquí a nosotros en Argentina. En Argentina nosotros empezamos, digamos, Argentina como país y nosotros como empresa, empezamos a participar en estos procesos más o menos al mismo tiempo que en Colombia, en 2012. Allá se avanzó un poco más rápido. Tal vez Colombia va a tener un largo plazo muy bueno por todas las precauciones que está tomando desde el principio, pero Argentina sí va mucho más avanzado. En Argentina ya tiene una producción significativa, ya más o menos el 20% de su producción viene de no convencionales. Entonces, ha funcionado a escala grande en Estados Unidos y en Canadá, ha funcionado ya a escala en crecimiento en países hermanos nuestros. Entonces, lo que nosotros creemos, porque es importante este piloto, es para darle a Colombia esa oportunidad de pronto de solucionar parte de su problema de seguridad energética. Ahora, Gonzalo Andrade, aquí está la pregunta del millón. Hay que dar esa oportunidad. ¿Qué tan válidas son las inquietudes alrededor de la implementación de yacimientos, pues de yacimientos no convencionales, de meternos en ese tema y del fracking? O sea, ¿cómo responder a las dudas que tenemos frente a ese tema? Micrófono cerrado, pero esa es la palabra de moda. Micrófono cerrado. Es lo que nos pasa, y es lo que llevamos 8 meses en estas. Pero muchas gracias, Diana, y primero que todo agradecer a Francisco Lloveda, a Rafael Herz, a Ángela Muñoz de la Asociación Colombiana del Petróleo por la invitación para conversar hoy sobre los proyectos pilotos de investigación integral que trabajamos desde la comisión. Lo primero que tengo que decir es que esta idea de estos PPII, porque tiene estas dos I's ahí, se llaman proyectos piloto de investigación integral, es algo único, no existe en el mundo esta idea. ¿Y de dónde sale todo esto? Para responder a tu pregunta, no podemos coger los datos de lo que ha pasado en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Noruega, etcétera, en todos los países en donde han comenzado a hacer el fracking desde hace mucho tiempo, y extrapolar esos datos para Colombia y decir que se están contaminando los acuíferos, que se está perdiendo la biodiversidad. Inclusive en los distintos foros que hemos tenido,
nos sacaron un día un volante y nos dijeron que el fracking causaba embarazos en la población. Entonces, estos datos que son válidos para lo que está pasando, a excepción de lo del embarazo, que está pasando en el mundo exterior, coger esos datos, traerlos a Colombia es completamente imposible, porque Colombia es un territorio bastante particular. Colombia tiene dos mares, tiene un sistema montañoso, unos valles interandinos, una alta concentración de biodiversidad por kilómetro cuadrado. Somos de los países más ricos en biodiversidad del mundo entero. Somos los segundos, los primeros, etcétera, en los distintos grupos de flora y fauna. Pero además nuestra geología es completamente distinta a la del resto del mundo. Entonces nosotros no podíamos, la comisión estuvo constituida por 3 expertos en distintos temas. De la parte ambiental estábamos 2 personas, Juan Pablo Ruiz y yo, y creímos que de ahí no íbamos a salir vivos ni íbamos a salir con ningún documento. Y yo creo que la tarea se cumplió muy bien porque después de hacer los distintos análisis desde salud, desde la parte hidrológica, de la parte sismológica, etcétera, se encontró que no habían datos en Colombia. Mira, en lo de biodiversidad, por ejemplo, que fue lo que yo trabajé para lo que es todo el Valle del Magdalena Medio, no se encontraron datos de biodiversidad. Y eso que yo dirijo el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, que tiene la mayor concentración de la información de biodiversidad guardada en 2.5 millones de ejemplares que están depositados de flora y fauna desde José Celestino Mutis hasta el presente. Pero no se encontró información de biodiversidad para las zonas en donde del Valle del Magdalena Medio. El otro dato muy importante es que el IDEAM, por ejemplo, en su Informe Nacional del Agua, versión 2014, que era el documento que había vigente para cuando nosotros hicimos el análisis, ellos muestran ahí con datos reales que en Colombia se desconoce el 85% del agua subterránea. O sea, no conocemos el 85% de la calidad y el contenido del agua subterránea en Colombia. Un par de meses después, un mes después, salió el segundo Informe Nacional del Agua, que es versión 2018, y ahí ya se desconocía el 75%. Hasta ahora se arrancó un proyecto de investigación entre el Servicio Geológico, financiado en su momento por Colciencias, ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional, que se demora 3 años para ellos comenzar a trabajar con hidrólogos, que además hidrólogos hay muy poca gente en el país, uno de ellos hacía parte de la comisión nuestra, para comenzar a conocer esa agua subterránea. Entonces uno no puede entrar a decir con datos, porque después le toca a uno, jura decir la verdad y nada más que la verdad. O sea, no habían datos científicos que nos permitieran. Claro, y ahí Gonzalo, Andrade, usted tocó un punto que a mí es frecuente en cada uno de estos encuentros que tengo sobre este tema, y es que es como si en Colombia no tuviéramos la suficiente investigación para poder dar estos debates por fuera de los temas ideológicos o políticos, con lo cual nos enfrentamos a una pared cuando no hay conocimiento, cuando no tenemos investigación que nos hable sobre realmente estas preguntas que les estoy haciendo, es cuando se abre ese espacio para que el debate no esté en la argumentación, no esté en los temas de desarrollo, sino en los temas políticos. Y por eso me parecía muy importante que usted nos dijera exactamente, a hoy, con las informaciones que tenemos, qué podemos decir en términos de fracking y sostenibilidad medioambiental y yacimientos no convencionales. Tienes que tener en cuenta, Diana, que el fracking está prohibido por el Consejo de Estado desde el 2018. Noviembre del 2018, el Consejo de Estado dijo prohibido el fracking. Septiembre del 2019, el Consejo de Estado, después de que nos llamó a un grupo de los expertos y nos tuvieron allá en sesión con los magistrados, dijo sí a los proyectos piloto de investigación integral. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué estos proyectos para ligarlo con lo que tú estás diciendo? Porque es que necesitamos tomar la información. Ojo que aquí no es que se está autorizando el fracking en Colombia, sino que estos proyectos piloto de investigación lo que va a permitir
Fernando lo explicaba muy bien, lo que va a permitir es recoger esa información que necesitamos en salud, en ecosistemas, en agua subterránea, en los temas sociales, etcétera, para poder hacer los análisis con ese mecanismo que mostró, que conversó Fernando sobre la comisión evaluadora y los expertos, que van a poder tomar la información del antes, el durante y el después de esos sitios en donde se va a hacer esos proyectos piloto, y ahí es cuando se le puede decir al Estado colombiano y a la ciudadanía colombiana si verdaderamente el fracking está causando pérdida de biodiversidad, está causando contaminación de acuíferos, pero con datos científicos, con datos técnicos que permita, que le permita a uno poder dar una recomendación, porque el gobierno lo que nos pide a nosotros es díganos qué hacemos con el tema del fracking. No le podemos decir sí y no le podemos decir no. Le dijimos, no, necesitamos la data para poder tomar la decisión de política pública. Claro. Correcto. De lo contrario, no podemos recomendar nada. Quiero volver con usted ahorita, Gonzalo, para que le dé una respuesta a comunidades y demás. Pero quiero volver un segundo con Fernando Sarria y con Hugo Pelliza para preguntarles ya en términos concretos, ¿cuáles son las regulaciones que requeriría Colombia para la implementación de los yacimientos no convencionales y de las operaciones offshore? Diana, si quieres, yo arranco con la parte de no convencionales. Muy bien. Para los pilotos hay un paquete de regulaciones que inician con un decreto que salió en febrero de este año, y ese decreto es la hoja de ruta de cómo se deben seguir los pasos para hacer los pilotos. Ese decreto determina que se necesita una regulación técnica, que ya está en las fases finales para su emisión definitiva, unos términos de referencia ambientales, que son, digámoslo así, las instrucciones para hacer el estudio de impacto ambiental y las instrucciones para hacer todos estos monitoreos de antes, durante y después que estábamos hablando. Eso ya está, estamos en este momento digiriendo ese documento, que es bastante denso, y obteniendo las aclaraciones para mirar exactamente cuál es el plan de implementación que vamos a desarrollar. Hay una regulación social, que es la regulación que saca el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Minas, que regula la forma como la empresa, el gobierno y las comunidades deben interactuar y se deben mantener informadas mutuamente. Hay una regulación que saca el Servicio Geológico Colombiano, que ya salió la semana pasada, que se encarga de determinar el monitoreo sísmico, es decir, cómo se deben instalar las redes de monitoreo sísmico locales. Estas redes locales son como una refinación de la red sísmica nacional para que tenga mayor granularidad en la zona donde se hacen los pilotos. Esa ya salió. Y en este momento lo que está pendiente es unos procedimientos de cómo ejecutar los planes de manejo de salud, que la está trabajando el Ministerio de Salud. Y la otra que está pendiente es una que es súper importante, que es la que estábamos describiendo en la pregunta anterior, Diana, que es el estándar contra el cual se va a comparar si el éxito tuvo, si el piloto tuvo o no éxito y si cumplió con los criterios. Ese se está desarrollando en este momento. Sabemos que va a incluir criterios económicos, criterios ambientales, criterios sociales, porque eso era lo que determinaba el decreto. Pero todavía no la conocemos. Eso es una herramienta de decisión súper importante, porque en esa vamos a saber contra qué se mide el éxito, y uno también va a poder hacer la evaluación de con qué tiene que cumplir para finalmente poder diseñar su proyecto completamente que satisfaga las expectativas del gobierno y de la sociedad colombiana, de tal manera que se pueda llegar a un final feliz con el tema de los pilotos y proceder, si el gobierno lo aprueba y se desarrolla una política pública, proceder con las fases comerciales. Eso ya es todas unas nuevas regulaciones técnicas, comerciales, ambientales, comerciales, contractuales, comerciales, que esas en realidad todavía no las tenemos porque estamos por ahora pensando en el piloto. De acuerdo a las instrucciones del Consejo de Estado, en este momento estamos pensando solo en piloto
y esto no tiene ningún aspecto comercial. Luego estamos respetando esas reglas y estamos enfocándonos solamente en el piloto, pero después viene otro paquete de regulaciones. Pues Fernando, la hoja de ruta está muy clara. Lo importante es que haya una especie de transversalidad en este tema, porque de lo contrario, Milcar está diciendo que sí. Yo me imagino, si esto no tiene, digamos, pues una cabeza que organice todo esto, y me imagino que la Asociación Colombiana de Petróleos precisamente está en esto, pues podríamos estar hablando de 5 años para lograr una situación de estas sin tener en cuenta los tiempos de las pruebas. Con lo cual es deseable también que quede como el mensaje en términos de que una política pública, construir una política pública con un tema tan profundo y que tiene tantas implicaciones como estos 7 puntos que usted me da, pues requiere de un trabajo transversal entre las instituciones que están metidas en este proceso. Doctor Pelliza. Diana, uno lo puede dividir en dos partes. Una parte que tiene que ver con toda la regulación de la operación marítima, y en ese sentido debo reconocer el esfuerzo que está haciendo la DIMAR. Está actualmente trabajando en todo lo que es la gestión integral marítima, es decir, son las operaciones que van a hacer las naves, que van a estar abocadas a las tareas de E&P. Y esto no solamente para bandera nacional, sino para bandera extranjera. Después, ajustar un reglamento que esté alineado a prácticas o ya reglamentos de tipo internacional. Después, ¿cuáles son los requerimientos para la tripulación y personal especializado para estas actividades? Después, ¿cuál va a ser el rol de los inspectores? Necesitamos una matriz de riesgos operacionales con planes de mitigación y de emergencia. Y después todo esto tiene que también, digamos, ajustarse a la fase de producción, porque en caso que todo esto se ponga en marcha, va a haber varias décadas de actividad de producción en costa afuera. Después está la reglamentación oil and gas, ¿cierto? Hay que actualizar algunos decretos, como bien lo mencionó Marcela, el decreto 0644 de 1990 y la resolución 0674 del 2012. También hay que ajustar los permisos de operación para la fase de explotación, cómo tiene que ser el entrenamiento y la gestión, ¿no es cierto?, a nivel de personal que hace todo el trabajo industrial, el fletamiento de plataformas, las naves de apoyo, ¿sí? Eso hay que reglamentarlo. La matrícula de estas naves, la dotación del personal, los permisos, licencias, certificaciones que deben reunir los equipos que se van a usar, el rol de las organizaciones reconocidas, de una serie de reconocidas organizaciones dentro del país, que tienen funciones, digamos, de regulación, que van a tener que tener un rol, ¿no es cierto?, a adecuar su rol a esta nueva actividad. Después hay que unificar criterios con sistemas de comunicación y la asistencia a la navegación, toda la operación aeromarítima. O sea, hay una serie de áreas y ajustes que hay que hacer que ya se está trabajando afortunadamente, ¿cierto? Y después tenemos todo lo que es la parte de protocolos de seguridad industrial y que eso abarca no solamente lo que tiene que ver con HSC específico para las personas, sino también cuando uno empieza a manejar sustancias controladas o explosivos o sustancias radioactivas, porque nosotros utilizamos ciertos sensores que miden, digamos, la actividad natural y que tiene una fuente radioactiva, por ejemplo. Pero después, a nivel ambiental, por ejemplo, este año el Ministerio de Minas sacó el reglamento técnico para exploración y producción offshore, ¿cierto? Y esto, indudablemente, a medida que pasa el tiempo, habrá que ajustar.
ciertos aspectos del decreto 644 del 99, que regula justamente la investigación científica, y Marcela justamente lo mencionó, esto, para el caso nuestro, aplica a la actividad de la sísmica marina, y esto también se tiene que ajustar a la realidad de las prácticas. El Plan Nacional de Contingencia, ¿no es cierto? Este es sería el protocolo 1 que se va a aplicar para el offshore. Esto lo lidera la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Y esto es algo que se articula con DIMAR y LANDA. El uso, un otro tema que no es menor, es el uso de dispersantes. Es decir, los dispersantes se utilizan cuando se producen derrames en un cuerpo de agua. Puede ser marino, lago, río. Bueno, hay toda una discusión y digamos, como no hay una experiencia previa, hay que ponerse de acuerdo. Y nosotros, por lo menos desde la posición de industria, pregamos que en vez de reinventar la rueda, veamos qué es lo que se está usando en otros países, ¿no es cierto? Otra cosa muy importante es generar mapas de sensibilidad. Y este es un tema que... ¿Qué significa un mapa de sensibilidad? Bueno, son mapas, ¿no es cierto?, que donde se identifican cuáles son los temas sensibles de un área, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder armar planes de contingencia. Si es una zona de pesca, ¿no es cierto? Okay. Industrial, ¿no es cierto? Va a tener que tener unos planes de emergencia, porque realmente un desastre puede afectar, tiene un impacto muy grande a nivel de la economía regional. Después, por ejemplo, armar los manuales para la elaboración de términos de referencia para offshore. Esto es algo que lidera el ANLA, ¿no es cierto? Y trata de definir los lineamientos para estos términos de referencia que se van a aplicar para offshore. Como toda la experiencia es onshore, ¿no es cierto? Se requiere una serie en ciertos casos, capítulos especiales, porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en aguas someras, cerca de la costa, que ahí se plantean problemas, digamos, o zonas muy sensibles como corales, algún tipo de especie protegida, que están en aguas abiertas, en aguas profundas y ultra profundas. Entonces, todo esto, todo este esfuerzo para identificar, ¿no es cierto?, los impactos, ¿no es cierto?, que se pueden generar, se tienen que capturar en estos términos de referencia. Entonces, hay un esfuerzo muy grande para adecuar toda la parte operativa, pero también toda la regulación ambiental. Insisto en que necesitamos que la academia se involucre cada vez más en la investigación para estos temas y conectar con la opinión. Marcela Picciotti, ya voy con Amílcar, porque quiero meterme en un tema, que es que estamos en un momento de reactivación en Colombia. ¿De qué manera, Marcela, estas operaciones en la costa podrían ser realmente polo de desarrollo, polo de crecimiento para la costa Caribe? Te cuento. Toda esta industria tiene que tener un soporte en tierra para atender las operaciones costa afuera. Inclusive para atender toda la logística de un no convencional al interior del Valle del Magdalena. Si hablamos específicamente de las operaciones de offshore, de un valor cercano para un pozo, podríamos estar hablando de 100, 120 millones de dólares, dependiendo de si estás hablando de aguas someras o aguas profundas. El costo de los valores logísticos asociados puede estar, si estás hablando de aguas someras, alrededor del 17%, y en barcos
podrías estar hablando de un 14% del valor del costo. Si estás hablando de aguas profundas, esto se reduce un poco a un 11% o a un 9%. Entonces, acá lo que hay es un potencial de facturación frente al operador internacional o frente a un operador como Ecopetrol, donde tú tienes que desarrollar industrias alrededor de campamentos, transporte de personal, seguridad, servicios de izaje. Estamos hablando de carga extradimensionada, eventualmente carga extrapesada, manejos de residuos, telecomunicaciones, servicios aduaneros, comidas, todos los servicios que están alrededor de atender a las personas y a los, las operaciones que se hacen alrededor de, del pozo. Tienes también que prestar servicios de químicos, helicópteros, hay que hacer estudios marinos, servicios de limpieza de tanques, llevar, traer materiales de construcción, y pueden haber unos servicios más especializados, más cercanos al pozo, que son prestados eventualmente por compañías también muy grandes a nivel internacional, que requieren también de profesionales, ojalá colombianos, con experiencia. Tenemos muchos colombianos que están trabajando en operaciones de offshore fuera del país, y podríamos hay un, hay un estimado, Marcela Pichotti, de generación de empleo en general de la industria nacional. Sí, pero es que esta es, la industria del offshore es una industria que esta es una industria que nosotros en el país no hemos medido, porque no hemos llegado a los niveles de operatividad, por así decirlo, que se requiere para su medición. Pero en una campaña normal nosotros hemos podido vincular durante el tiempo de la campaña cerca de 20 profesionales colombianos de muy buen nivel, durante el tiempo que dura la campaña en particular. Si esto se extiende y se multiplica y llegamos a niveles de operaciones ya de explotación y de producción, pues esto tiene un crecimiento exponencial muy, muy importante para el Caribe colombiano, para toda la costa colombiana, inclusive para el Pacífico eventualmente, en caso de que se llegaran a desarrollar operaciones de offshore en el Pacífico. Y no solamente eso, sino toda la industria que crece alrededor de eso. Alrededor, colegio, claro. Es multiplicador inmediatamente de industria, de infraestructura que se requiere para atender todo eso. Amílcar, escenario en el que pudiéramos mirar qué pasaría en términos de temas fiscales en Colombia, de reservas y temas fiscales, si no se desarrollan las reservas de yacimientos no convencionales y costa afuera. Bueno, este es un aspecto que nos lleva a plantear la necesidad de que este debate se dé de manera aterrizada. Este es un debate que no se puede dar de manera abstracta. Lo que está en juego es la seguridad energética del país, que tiene que ver lógicamente con el autoabastecimiento en materia de petróleo y en materia de gas. Tiene que ver también con la estabilidad económica y fiscal del país. Yo recuerdo como anécdota que en un seminario en la Universidad Sergio Arboleda, uno de los expositores contrarios a la utilización de la técnica del fracking para desarrollar los yacimientos no convencionales, desestimaba el impacto que podría tener el que Colombia pasara de ser exportador a ser importador de crudo. Él decía que al país le daba lo mismo, porque al fin y al cabo, como la producción propia de Ecopetrol no era y no es suficiente para cargar sus dos refinerías, parte del petróleo con que carga sus refinerías se la debe comprar a las empresas multinacionales que extraen el petróleo en el país.
y que ese petróleo había que pagarlo en dólares. Yo a Rompe le respondí que no era lo mismo, porque el petróleo que tú importas al país, ese petróleo no genera empleo en el país, no genera divisas al país, no paga impuesto de renta y tampoco paga regalías. Pero además, porque hay que entender, y traigo a colación una cita de Karen Cristiana, que fue la secretaria ejecutiva del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, nada menos, que decía que hay que agradecerle a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía colombiana, porque este país no sería lo que hoy es con un desarrollo ejemplar en América Latina, si tenemos en cuenta que no obstante que el crecimiento no ha sido el deseado, sin embargo, el 3.4% de crecimiento el año pasado estuvo por encima del promedio de América Latina. Y durante el periodo 2003-2014, que fue un ciclo largo de precios altos del petróleo, que llegó a escalar hasta los $100 el barril, durante ese periodo el crecimiento potencial de la economía colombiana fue del 4.5%. A partir del 2014, que empezaron a caer los precios, y desafortunadamente coincidió también con una caída en la producción, el efecto sobre la economía colombiana y sobre las finanzas públicas fue por partida doble: baja de precios y baja de la producción. Resulta que el crecimiento potencial bajó un punto, de 4.5 a 3.5%. Y lo que es más grave, llevamos 5 años creciendo por debajo de ese bajo crecimiento potencial. El año pasado, ya te decía, crecimos 3.4 por debajo del crecimiento potencial del 3.5. Pero además... Milcar, una pregunta. Usted plantea, digamos, aquí hay en riesgo, usted planteó 2 puntos. Seguridad energética del país, estabilidad económica fiscal. Yo incluiría biodiversidad, como para que... Y además lo siguiente, para completarte... Y otro punto que me parece importante, y es que usted mencionó el tema de importación. Yo me voy a hacerle una pregunta, y es que no me parece menor. Los costos de fracking en el tema de gas versus la importación de gas no mantiene un equilibrio, o si lo mantiene. ¿No es más barato una importación de gas que una explotación vía fracking? Lo que ocurre es que la tecnología, Diana, ha avanzado muchísimo. Hasta hace muy pocos años, el umbral para que el fracking en petróleo, para hablarte específicamente de petróleo, estaba aproximadamente en $75. O sea, que producción que tuviera un costo de $75, había que llegar a 75 para modo de que fuera competitivo. Mas, sin embargo, ha bajado sensiblemente al punto que en Estados Unidos hay campos en donde se está desarrollando explotación de yacimientos no convencionales con fracking a $24 el barril. De manera que esos costos de desarrollo utilizando la técnica del fracking ha bajado dramáticamente. Y eso permite que desarrollos para explotar petróleo y explotar gas utilizando la técnica del fracking sigue siendo atractivo. Y prueba de ello es que ante la posibilidad de implementar los pilotos que ha autorizado, hasta el Consejo de Estado autorizó que se podían hacer los pilotos de fracking, hay compañías importantes, multinacionales, que quieren apostarle a esos pilotos, y si le apuestan a los pilotos,
es porque ven que Colombia es un país atractivo para la inversión, para desarrollar los yacimientos no convencionales con roca generadora. Ahora, Amílcar, nos quedaba pendiente una pregunta del principio del panel, y era la tecnología para todo lo que tiene que ver con recobro mejorado. ¿Tenemos la tecnología para explotar donde ya estamos haciéndolo y qué costo tiene? Sí, claro. Esas tecnologías están en el mundo y en Colombia particularmente, y sobre todo Ecopetrol ha hecho un enorme esfuerzo en ese sentido y ha podido lograr que yacimientos antiguos llevan más de 80 años de explotación y que ya estaban en declinación, ha sido posible, utilizando esas tecnologías de punta, ponerlos a incrementar el recobro a partir de su utilización. Hay, te menciono dos, por ejemplo, una es combustión in situ, otra es la estimulación hidráulica, que la estimulación hidráulica es uno de los componentes, no es el único, pero es uno de los componentes de la técnica del fracking, porque la técnica del fracking implica estimulación hidráulica multietapa y conlleva también el que se utilicen pozos horizontales. En Colombia hemos desarrollado y hemos utilizado la técnica de los pozos horizontales y también hemos utilizado la técnica de la estimulación hidráulica. Lo que se pretende ahora con el fracking es la combinación de la estimulación hidráulica, que ya la hemos venido utilizando por más de 40 años en el país y que ha contribuido notablemente a mejorar el recobro en la explotación petrolera en Colombia. Quiero ir con Gonzalo Andrade para insistir en mi tema de qué manera las principales consideraciones ambientales y sociales que existen sobre las operaciones offshore y de yacimientos no convencionales deben ser comunicadas. ¿Cuál es esa propuesta que usted tendría sobre ese tema? Micrófono apagado. Sobre el tema ambiental, en los yacimientos no convencionales, nosotros lo que propusimos y perdimos la comunicación de Gonzalo Andrade, ¿ya mejoró? Vamos a mejorar esa comunicación. Sí. Mientras probamos esa comunicación, me gustaría saber si Sarria o Marcela Pichotti quieren comentar algo sobre ese tema puntual, que no sea solamente Gonzalo el que se pronuncie sobre los temas ambientales y sociales relacionados con este punto. Fernando. Ah, bueno. Gracias, Diana. La comunicación es un tema muy importante porque de dónde creo yo que han surgido muchos de los conflictos que estamos viviendo, sobre todo en la parte de onshore, en no convencionales. Ha sido una falta de entendimiento y una falta de comunicarnos mejor entre la industria y el gobierno y la comunidad. Esto debería ser un círculo virtuoso donde hay suficiente información y suficiente información bien desarrollada y bien comunicada entre las partes. Yo creo que nosotros como industria reconocemos que nunca se hace suficiente de esto y creemos que tenemos que trabajar más y más en comunicación, en decir, esto es lo que estamos haciendo, estos fueron los datos que encontramos hoy, pueden encontrarlos en el centro de transparencia. Queremos estar presentes en el terreno, hablando con las comunidades, comunicándonos con ellos directamente. Nosotros creo que como industria, como empresas, tenemos que pasar mucho de la actitud de no me entienden a la actitud de no me estoy explicando bien. O sea, es tratar de tener una relación mucho más cercana y ganar mucho más
en humildad para poder tener una relación mucho más cercana con la gente y poder encontrar un punto en común donde se pueden desarrollar estos proyectos para el bien general, para la seguridad energética, pero también donde se deje una huella en territorio positiva. Entonces, en este sentido, queremos trabajar mucho durante la implementación del piloto, obviamente no solamente en comunicaciones, sino en cosas concretas como desarrollo de capacidades, en temas de contratación local, en temas de que la gente se prepare para poder hacer sus propios emprendimientos y crear un círculo virtuoso que finalmente nosotros creemos que es donde se puede encontrar el punto de éxito entre Estado, comunidad e industria. Gran punto. Gonzalo Andrade, vuelvo con usted. A ver si ahora sí ya funciona. Muy bien, perfecto. Sí, está lloviendo y entonces molesta mucho. Pero bueno, mira, la parte ambiental, nosotros lo que recomendamos y así lo tienen planteado cómo se va a hacer. Primero que se haga con la parte de expertos. O sea, son los expertos del sector académico los que tienen que ir a tomar esa información. Entonces, previamente al inicio de ese proyecto piloto de investigación integral, es importante recoger la información. Voy a poner un ejemplo en biodiversidad. Entonces, hay que recoger qué especies de flora y fauna habían antes, y esa información antes de que arrancara el proyecto piloto, inclusive antes en la antigüedad. Entonces, recoger la información de ejemplares que están depositados en colecciones biológicas. Hacer un muestreo en el momento antes de que inicie todo lo que tienen que montar para hacer el proyecto piloto de investigación integral y recoger esa información de biodiversidad. Hacer un muestreo durante el proceso en que se desarrolla el proyecto piloto de investigación integral y una vez finalizado el proyecto piloto, volver a hacer otro muestreo para tener el después. Entonces uno tiene el antes, el durante y el después, y es la única manera como uno puede mirar si verdaderamente en el caso de biodiversidad, pero igual para acuíferos subterráneos, etcétera, hay pérdida de biodiversidad, afectación de ecosistemas. Y esa información, no, la idea no es contratar gente o las empresas para que hagan eso, sino hecho por los expertos en biodiversidad de Colombia, que los tenemos en muchísimas instituciones, para que se tome esa información. Es la única manera como se le puede garantizar al Estado colombiano y a la ciudadanía colombiana que verdaderamente se está analizando y viendo qué es lo que pasa. Lo mismo para el agua subterránea, lo mismo para los ecosistemas acuáticos, mirar exactamente qué hay. Tecnología de bajo impacto es otro de los temas que nosotros colocamos en la propuesta que hacíamos en esto, pero un tema muy importante que siempre lo dijimos era que se hiciera una licencia social, y esto no es un acto administrativo que se tiene que sacar, no es una licencia como la ambiental, etcétera, sino ir a conversar con las comunidades, mirar el tema de una veeduría ciudadana. Nosotros recogimos de las comunidades también toda la sensibilidad que hay sobre el tema, y si esta licencia social no se trabaja con las comunidades y a través de una veeduría, la cosa no podría funcionar. Esos serían como los condicionantes ambientales y sociales que deberían haber para poder mirar lo de yacimientos no convencionales, etcétera. Muy bien. Amílcar, la misma pregunta sobre este punto que me parece ya para ir terminando, y es, ¿qué hacer? ¿Cómo responderle a las comunidades desde el Estado, desde las empresas, desde ustedes, los que son los legitimadores en este tema? Sí, a mí me parece que lo que acaba de plantearse es tal vez el elemento clave, a mi juicio, para poder posibilitar que podamos pasar, si los resultados de los pilotos son los que se esperan, pasar a la etapa comercial, es fundamental el involucramiento de las comunidades, contar con las comunidades. Me precio de ser, Diana, el primer ministro que llegó al Ministerio de Minas y Energía a plantear la importancia de la licencia social.
Yo le decía a los empresarios del sector extractivo del país, tanto a los mineros como a los petroleros, ustedes podrán tener la licencia ambiental. Ustedes pueden haber superado con éxito las consultas previas, pero si ustedes no cuentan con la licencia social, los proyectos se tornan inviables. Y así, la licencia ambiental, para eso está la ANDA, que es la que expide la licencia ambiental. En cuanto a las consultas previas, para eso está el Ministerio del Interior, para que le haga el acompañamiento a las empresas en la tramitación de esas consultas previas. Pero la licencia social, no hay ninguna entidad de gobierno que les pida, se la tienen que ganar las empresas. ¿Y cómo se la ganan las empresas? Con las buenas prácticas, con estándares desde el punto de vista técnico, social y ambiental, que hagan compatible el desarrollo de la actividad extractiva con la sostenibilidad ambiental y el beneficio social para las comunidades que están asentadas en el área de influencia. Y de esta manera es como las empresas pueden ganarse el asentimiento primero y el consentimiento después de las comunidades. De lo contrario, los proyectos, y hay proyectos que definitivamente no han contado con la licencia social, hidroeléctricas que se han dejado de construir, teniendo licencia ambiental y haber surtido todos los trámites legales, pues no se han ganado esa licencia social y han sido proyectos siniestrados. Y en el sector extractivo ocurre lo mismo. De manera que ese es un punto clave que está entre las principales recomendaciones de la Comisión de Expertos y tiene que ver con la pecera que ya se mencionaba, en el sentido de que las comunidades estén informadas de primera mano y puedan hacerle un monitoreo y un seguimiento al desarrollo de estos pilotos para que de esta manera haya una validación de estos procesos. Muy bien. Pelliza, doctor Pelliza, su opinión en este tema. Es un tema realmente complejo y creo que los colegas panelistas lo han abarcado muy bien. Es fundamental lograr la credibilidad de las comunidades. Es fundamental que nuestro mensaje sea transparente. Es decir, es llegar a que la gente nos tenga en confianza. Y por supuesto, la confianza es una moneda que cuesta mucho ganarla y es muy fácil perderla. Uno de los problemas principales que estamos enfrentando hoy en día, no solamente en nuestra industria, pero en el mundo en general, son los fake news, ¿no es cierto? Y como bien comentaron recién, que hay gente que decía que el fracking embarazaba a las mujeres, ¿no es cierto? Semejante barbaridad, y sin embargo, hay gente... Ahí yo tengo un punto, y es que entre más siento que entre más se haya ridiculización sobre el argumento del contrario, del otro, más mayor dificultad vamos a tener para dar la conversación. Entonces, casi que ese tipo de cosas, como ese ejemplo, deberían desaparecer incluso de un conversatorio como este. Total. Sencillamente porque entonces esa otra parte, pues siente que su argumentación se subestima y es objeto de burla. Claro, pero esta conversación, esto se está presentando dentro de un nivel, ¿no es cierto?, de industria, y este tipo de argumentos, lo que quiero decir, hacen gran daño al diálogo, hacen gran daño a la comunicación, ¿no es cierto?
Y este tipo de mensajes, ¿no es cierto?, son muy difíciles de, digamos, de discutir cuando, digamos, prevalece la pasión sobre la ciencia, ¿no es cierto? Es lo que a nosotros nos cuesta muchas veces manejar. Entonces, e indudablemente también hay a veces uno se enfrenta con ciertos intereses que pueden existir, que también, digamos, traban el diálogo. Pero como política nuestra de Ecopetrol, es una política de transparencia, ¿no es cierto? Es una política de hacer lo que decimos, ¿no es cierto? Y estamos una política que es abierta a vivir. Entonces, ese el esfuerzo lo hacemos por este lado. Muy bien. Marcela, nos quedan exactamente 3 minutos. Es sencillo. Para eso. Yo creería que lo que hay que hacer es trabajar y desde varias perspectivas, de manera, trabajar en equipo con las universidades, con la empresa privada, con los grandes operadores que tienen experiencia. En el caso nuestro, en offshore, por fortuna, hay una experiencia inmensa a nivel internacional, con profesionales colombianos y de diferentes nacionalidades, con la DIMAR, por ejemplo, está haciendo un trabajo fantástico, ya lo mencionaba Hugo, hace un momento el ANLA también viene trabajando muy fuerte con las operadoras internacionales, los diferentes, pero tenemos es que trabajar en equipo para lograr un desarrollo, porque esto nos conviene absolutamente a todos como país, sobre todo en un momento como este, después de COVID-19, o apenas pensando en salir de COVID-19, este puede ser uno de los elementos jalonadores de la industria nacional. Por ejemplo, importante destacar el trabajo que viene haciendo Barranquilla como ciudad, donde la alcaldía, la Cámara de Comercio, la misma ProBarranquilla, el sector privado, trabajamos todos en equipo para sacar adelante los proyectos de offshore, para mirar las dificultades que podemos estar teniendo todos en el desarrollo de un proyecto de estos y tratar de buscar soluciones integrales a los mismos. Yo, esa sería la invitación que yo haría. Yo quiero agradecerle a todos este conversatorio tan maravilloso, a Fernando Sarria, a Marcela Pichotti, a Gonzalo Andrade, a Hugo Pelliza, a Milcar, que desde su experiencia pues ha contribuido a este tema sobre el cual todavía hay mucha tela por donde cortar. Ojalá que estos pilotos se puedan desarrollar y puedan dar la data suficiente para poder dar la discusión y para poder seguir adelante con una política pública que garantice, como ustedes decían, seguridad energética, finanzas, biodiversidad y tecnología, innovación, y sobre todo en un momento de reactivación económica. Gracias a ustedes, una feliz tarde y que continúen con este conversatorio. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos.